Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por seguir ahí cada día formando parte de esta familia. Hoy os traigo un caso sucedido en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. Los hechos sucedieron en el año 2017, en la conocida como la Ciudad de los Vientos, Chicago, la metrópoli más poblada del estado de Illinois y la tercera ciudad con más residentes de todo Estados Unidos después de Nueva York y Los Ángeles. Ahí vivía Gyndam Lassen, nacido el 10 de agosto de 1974. Fue técnico de investigación en la Universidad Rockefeller. Obtuvo su doctorado en microbiología de la Universidad de Wisconsin-Madison, becario postdoctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y en el momento de los hechos, a sus 42 años, era profesor asociado de microbiología e inmunología en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago. Como investigador, centró su trabajo en las bacterias patógenas que causan enfermedades en los seres humanos y muy particularmente destacaron sus trabajos sobre la Yersenia pestis, la plaga de la llamada peste negra. Quienes lo conocieron en sus años de estudiante y más recientemente, afirmaban que era un hombre amable, cariñoso y divertido. Hubo quien lo definió como ferozmente inteligente. Sus colegas afirmaban que trabajaba duro, que lo impulsaba la excelencia y era reconocido como un científico modelo, invitado a hablar en conferencias en todo el país. Sobre su vida privada muy poco se sabía, ya que al respecto era muy reservado. Otro de los protagonistas de esta historia es Trenton Cornell Durenlo, de 26 años. La madre de Trenton murió cuando él tenía apenas 6 años y fue adoptado por un amigo de su madre. Creció en un pequeño pueblo al este de Michigan y tras finalizar sus estudios secundarios, obtuvo una certificación en la Facultad de Cosmetología de ese estado en 2011 y 2 años después consiguió su primer trabajo en un salón de belleza, en Trenton, a unos 160 kilómetros de su hogar. Pese a que sus jefes lo catalogaban como un excelente peluquero, creativo y talentoso, saltó de un trabajo a otro, pero hizo muchos amigos, quienes lo definían como una persona divertida, curiosa, amante de los videojuegos y de los animales. De hecho, inició estudios en el campo de la veterinaria, pero no los culminó. Según las reseñas, habría llegado en 2016 a Chicago. Tenía dirección registrada en un pequeño edificio de apartamentos en el barrio Yard Chicago, donde los vecinos afirmaban que era un chico más bien reservado. La tercera pieza de esta historia vendría de lejos. Era Andrew Warren, quien en el momento de los hechos trabajaba como asistente principal de tesorería en Somerville College, parte de la red de estudios de la prestigiosa Universidad de Oxford, en Inglaterra. Los vecinos recordaban que vivió con su padre y su hermana Tracy. Según contarían quienes lo conocieron, tuvo una crianza bastante estricta, y era más frecuente verlo acompañar a su madre al bingo que jugando con otros niños del vecindario. A finales de 2016, el padre de Andrew falleció, y al parecer ese fue un duro golpe para él. Pese a ser un hombre de 56 años, tras 8 meses del deceso aún confesaba que se sentía deprimido y muy afligido. Andrew Warren estaba viviendo con su hermana y su novio, pero el 24 de julio de 2017, sin ninguna información, sin avisar a nadie, sencillamente desapareció. Su hermana y la pareja de Warren, Martin Grant, comenzaron a llamar a todos sus conocidos, pero el hombre se había desvanecido. Nadie tenía información de su paradero, por lo que al día siguiente, el 25 de julio, fue interpuesta la denuncia como desaparecido ante las autoridades inglesas.
Lo siguiente que sabrían unos días después es que Andrew se encontraba en Estados Unidos y era activamente buscado por la policía. Para saber qué sucedió, regresaremos ahora a Chicago. El jueves 27 de julio de 2017, alrededor de las 8:30 de la noche, la recepción del elegante edificio residencial Gran Plaza recibió la llamada anónima de un hombre que decía que podía que se hubiera cometido un crimen en el apartamento 1004, que debían revisarlo, y colgó la llamada de inmediato. El encargado en jefe del edificio procedió a llamar al apartamento 1004, pero no obtuvo respuesta, y ante la duda, decidió comunicarse con emergencias. Minutos después, los oficiales de policía se presentaron en el lugar. Acompañados del encargado, subieron al piso 10 y tocaron la puerta del apartamento señalado, de donde nuevamente no hubo respuesta, por lo que procedieron a forzar la puerta y entrar. A pocos pasos dentro de la residencia, comenzaron a ver manchas rojas en la puerta cerrada del dormitorio, y al entrar, encontraron una macabra y sangrienta escena. Tendido de costado, boca abajo, se encontraba el cuerpo de un hombre con solo su ropa interior y multitud de heridas punzantes en la espalda. Más tarde, el cadáver sería identificado como perteneciente al cosmetólogo y estilista Trenton Cornell Durenlo, de 26 años. El dueño del apartamento era el reconocido profesor Gyndam Lassen. Al revisar las cámaras de seguridad del edificio, en las imágenes de esa mañana, los investigadores vieron a Lassen saliendo del apartamento y del edificio en compañía de otro hombre, que poco después sería identificado como Andrew Warren. Mientras se desarrollaban las pesquisas para dar con el paradero de Lassen y Warren, los investigadores de la escena del crimen comenzaron a descubrir que lo sucedido era realmente escalofriante. La cantidad de sangre era enorme, y el cuerpo mostraba tantas heridas que a simple vista era imposible contarlas, al punto de que la víctima estaba prácticamente decapitada. En la cocina encontraron una empuñadura de cuchillo con la hoja rota en el cubo de basura y otro cuchillo cerca del fregadero. Al lado de la cabeza de la víctima hallaron una hoja rota de un cuchillo. Los forenses calcularon que el asesinato se había producido cerca de las 5 de la madrugada de ese jueves 27 de julio, unas 15 horas antes de que se recibiera la llamada alertando de un posible crimen en el apartamento. Una vez identificado, Andrew Warren, quien había entrado a Estados Unidos apenas 3 días antes del hecho proveniente de Inglaterra, las autoridades notificaron su pasaporte y el de Lassen a fin de evitar que pudieran viajar y salir del país. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se unió a la búsqueda. La policía notificó que los hombres fueron vistos por última vez en un Hyundai gris del año 2007. Un juez emitió órdenes de arresto para ambos sospechosos y la policía difundió sus identidades en una alerta solicitando ayuda a la población para dar con el paradero de los fugitivos, advirtiendo que ambos sujetos debían ser considerados armados y extremadamente peligrosos. Los conocidos de estos tres hombres estaban atónitos. ¿Cuál podría ser la conexión entre tres personas tan distintas e incluso en diferentes países? ¿Cómo se cruzaron sus caminos? La madre de Trenton afirmó que su familia en Michigan no conocía a los sospechosos, pero en un comunicado manifestó lo siguiente: «Nuestra familia está profundamente entristecida por la muerte de nuestro hijo. Es nuestra esperanza que la persona o personas responsables de su muerte sean llevadas ante la justicia». Entretanto, también a través de un comunicado, la Universidad de Northwestern notificó que el profesor Lassen fue puesto en licencia en todos los campus de ese centro de estudios, donde trabajaba desde hacía 10 años. Su perfil fue eliminado de la página web, así como numerosas notas de prensa sobre sus trabajos de investigación. Por su parte, la Universidad de Oxford también emitió un comunicado diciendo: «Hemos estado en contacto con la policía en el Reino Unido y estamos listos para ayudar a las autoridades investigadoras de los Estados Unidos en cualquier forma que necesiten. Todos los colegas de Andrew Warren en Somerville College ahora han sido informados y están conmocionados al enterarse del caso».
pronto comenzaron a aparecer extrañas pistas. Fue realizada una donación de $5,610 al Centro de Salud Howard Brown de Chicago a nombre de Trenton Cornell Durenlo, y luego se realizó otro donativo de $1,000 en efectivo a la Biblioteca Pública de Lake Geneva, en Wisconsin, también a nombre de la víctima. Las autoridades seguían la pista de los hombres, y familiares y amigos del Dr. Lassen informaron haber recibido mensajes de este disculpándose por su participación en el asesinato, diciendo: «No soy la persona que la gente creía que era». Una semana después del asesinato, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos informó que Gyndan Latham había sido detenido en Oakland y que Andrew Warren se había entregado de manera segura al Departamento de Policía de San Francisco. Ambos hombres serían presentados ante un tribunal en Oakland antes de ser devueltos a Chicago para iniciar el proceso legal correspondiente. Una vez que los detenidos regresaron a Chicago, fueron investigados e interrogados. Se pudo conocer que Gyndan Latham y Trenton Cornell Durenlo habían vivido juntos en el apartamento donde se produjo el crimen. Por otra parte, Latham y Andrew Warren se conocieron en línea en una sala de chat de la aplicación de citas gay Grindr, donde Warren estaba registrado con los nombres Anything Goes, No Limits y Gone Forever 2015. Afirmaba no tener límites y querer encontrar a alguien dominante. Latham y Warren se comunicaron durante meses planificando una fantasía sexual, en la cual asesinarían a Trenton y luego se suicidarían. Después de darle forma a la fantasía, decidieron llevarla a cabo. Latham pagó el pasaje de viaje de Warren desde Inglaterra un par de días antes del hecho y lo alojó en un hotel a muy pocos pasos del lujoso edificio en el cual vivía. Según la información oficial hecha pública por un representante de la fiscalía, la madrugada del 27 de julio de 2017, mientras Trenton dormía, Latham llamó a Warren, quien unos minutos después llegó a su apartamento. Según la confesión de Andrew Warren, mientras la víctima se encontraba durmiendo, Latham sacó un cuchillo nuevo de unos 15 centímetros que aún estaba en su paquete y le dio a Warren su teléfono móvil para que grabara el ataque. Después, según el relato de Warren, Latham comenzó a apuñalar a Trenton, pero su socio no pudo hacer la grabación porque el joven al despertar comenzó a gritar y a defenderse. Latham no podía controlarlo, por lo que le pidió a Warren que lo ayudara. Warren acudió y dijo haber tapado la boca de la víctima, intentó asfixiarlo y finalmente lo golpeó en la cabeza con una pesada lámpara de mesa. Luego fue a la cocina y regresó con dos cuchillos más, y ambos atacaron salvajemente al joven. Según el relato, las últimas palabras de Trenton fueron: «Gyndan, ¿qué estás haciendo?». Una vez que acabaron con el joven, no cumplieron con la siguiente parte del plan, que era suicidarse, y por el contrario, ambos se bañaron y emprendieron la fuga del lugar. Cuando ya se encontraban lejos, Latham llamó al encargado del edificio para que fuera a revisar el apartamento. Según se dio a conocer, Trenton Cornell Durenlo recibió un total de 70 puñaladas, muchas de ellas fueron heridas defensivas, pero 21 impactaron en el pecho y abdomen de la víctima y 26 en su espalda, perforando ambos pulmones, el colon, hígado y diafragma. Varias puñaladas fueron asestadas en la zona del cuello con tanta fuerza y profundidad que la cabeza prácticamente estaba desprendida. Por el riesgo de fuga, se ordenó que ambos hombres quedaran detenidos hasta ser llevados a juicio. El primero en ser presentado ante la corte fue Andrew Warren, de 56 años, que previamente había renunciado a su derecho de ser extraditado a Gran Bretaña para ser juzgado en su país de origen. Warren hizo un acuerdo para declararse culpable y ser sentenciado a 45 años de prisión a cambio de testificar en contra del reconocido científico Gyndan Latham. El juicio contra Latham cayó dentro de los retrasos judiciales ocasionados en todo el mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Durante el año 2020, los abogados de Latham intentaron sin éxito convencer a un juez para que liberara bajo fianza de $1,000,000 al científico
a fin de que con sus reconocidas habilidades como microbiólogo pudiera ayudar en la búsqueda de una vacuna o cura contra el COVID. La solicitud fue respaldada por otros especialistas, pero no fue concedida por el juez. El juicio contra Gyndam Lassen, de 47 años, se inició el lunes 27 de septiembre de 2021. En su presentación, la Fiscalía afirmó que Lassen, un académico rico, poderoso y reconocido, se aprovechó de un joven que intentaba abrirse camino en Chicago. Pero la defensa del profesor tenía un planteamiento completamente distinto, afirmando que Andrew Warren, quien ya se había declarado culpable, fue el responsable del asesinato de Trenton Cornell y que Lassen también había sido una víctima. Según el defensor, Andrew Warren tomó la vida de Trenton Cornell y arruinó la vida del Dr. Lassen. Según la defensa de Lassen, este y Trenton mantenían una relación sexual que a menudo involucraba sexo de tres vías con personas que conocieron en línea, así como consumo de metanfetaminas, prácticas de sumisión, esclavitud, juguetes sexuales, ataduras de cuero, fetiches y el juego con cuchillos durante el sexo para aumentar el placer. La defensa sostuvo que Warren se unió al juego sexual la noche de los hechos y atacó a Lassen, que se protegió entrando al baño, desde donde habría escuchado la pelea en el dormitorio. Según esta versión, al salir del baño encontró a Trenton muerto. No supo qué hacer, se sintió responsable de poner en peligro a su pareja al traer a Warren a su casa. El ataque de Warren se habría producido en venganza, ya que el día anterior Lassen le habría dicho que no tenía ningún interés romántico en él. El hombre se habría sentido celoso y despreciado, lo que según la defensa desencadenó el salvaje ataque contra Trenton. Para la defensa, Warren tenía un motivo, el doctor Lassen no. Pero según la fiscalía, Lassen y Warren idearon un plan en conjunto como parte de una fantasía sexual que implicaba asesinar a Trenton y terminar matándose entre ellos. El fiscal tenía varios elementos que apoyaban su acusación. La sangre de Lassen se encontró en dos cuchillos en la escena del crimen y además prácticamente había confesado en los vídeos enviados posteriormente a familiares y amigos, en los que afirmaba que no había sido un accidente, sino un error, y según decía en uno de los mensajes, lo lamentaría con cada fibra de su ser. Mientras en otro enviado a sus padres afirmaba lo siguiente: «Él confiaba en mí completamente y se sentía seguro conmigo, y yo lo traicioné. Me quité todo eso cuando lo maté». El miércoles 29 de septiembre subió al estrado Andrew Warren, quien durante más de una hora relató cómo había conocido al científico en línea. Afirmó que la muerte de su padre y el alcoholismo de su hermana tuvieron un impacto mental en él y buscó en internet a alguien que acabara con su vida. Así encontró a Lassen, que según afirmó, también tenía tendencias suicidas, por lo que pactaron que después de matar a Trenton, él le dispararía a Lassen y este le produciría una herida cortante mortal. Contó que al llegar a Chicago, ambos consumieron drogas e intentaron sin éxito comprar un arma de fuego. Al testificar, el doctor Gyndam Lassen sostuvo la versión dada por su abogado y confesó que no intentó evitar que Warren matara a su joven pareja. Declaró lo siguiente: «No impedí que Andrew lo lastimara, no lo hice, me escondí en el baño como un cobarde». También aceptó que tampoco reveló lo sucedido o acusó a Warren con ninguna de las personas que se cruzaron en el camino después del hecho, por ejemplo, el portero del edificio donde vivía. Lassen sollozó cubriendo sus ojos cuando le mostraron al jurado las imágenes de la escena del crimen. Un amigo de Trenton, el portero del edificio, el forense e investigadores del caso, estuvieron entre los testimonios que se presentaron en el juicio. Y estos últimos confirmaron que en el lugar se encontró una bolsa de sustancia cristalina, pitillos, jeringas y una servilleta con las palabras «Quendi forendi». Finalizadas las audiencias en octubre de 2021, Gyndam Lassen fue declarado culpable de asesinato en primer grado y el 25 de enero de 2022 fue sentenciado a 53 años de prisión. El juez del condado de Cook, Charles Barnes, calificó el asesinato de Trenton como una ejecución a sangre fría, agregando lo siguiente:
Matar a un individuo, Trenton Cornell, de la forma en que murió, para cumplir una fantasía extraña, antisocial y pervertida, basada en cualquier sentido de la realidad, está totalmente más allá de mi comprensión. En su oportunidad de pronunciar unas palabras, Lacen se dirigió a los padres de Trenton para decir: «Quiero que la familia de Trent sepa que he estado afligido por el remordimiento desde el momento en que sucedió todo, y los últimos 4 años y medio no lo han hecho más fácil. Cada día pienso en Trent». Mientras, la madre de la víctima, Charlotte Cornell, afirmó que la personalidad confiada de su hijo lo había convertido en un blanco perfecto para el asesino del que se enamoró. Por su parte, el abogado defensor de Lacen afirmó que buscará un nuevo juicio y sostuvo que la sentencia contra su defendido fue excesivamente dura, dadas las destacadas contribuciones del doctor Lacen a la sociedad y su batalla de vida contra las enfermedades infecciosas. En su momento, el servicio funerario de Trenton fue realizado en la estricta intimidad de familia y allegados, en la iglesia Lennon Wesleyan, tras lo cual su cuerpo fue sepultado en el cementerio de Lennon. Este caso parece reforzar lo sostenido por la investigadora Julia Shaw de que cualquier persona es capaz de hacer daño. Aquí no estábamos ni siquiera hablando de un hombre común y corriente, sino de una mente privilegiada, brillante, un científico preparado y reconocido como el Dr. Gyndam Lacen. Sin lugar a dudas, parece que todavía es mucho lo que nos falta por saber sobre las mentes criminales, pero en algunas cosas se ha avanzado. La ciencia ha logrado descubrir que los corazones de los homicidas suelen latir más despacio, a menudo por debajo de las 60 pulsaciones por minuto en reposo, según lo demostrado por especialistas. De acuerdo al doctor Adrian Rain, pionero en neurocriminología, y sus colegas de la Universidad de Pensilvania, este pulso lento es una respuesta atenuada al miedo, es decir, a estas personas el peligro no les acelera el pulso. Esta conclusión está apoyada por un estudio de 2 décadas en el que quedó demostrado que los niños que a los 3 años no tienen respuestas apropiadas al miedo, tienen más probabilidades de convertirse en adolescentes agresivos y adultos criminales. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!